Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? Les saluda Leandro con el Chatito Vlog aquí en la ciudad espacial de Houston, Texas. Viviendo aquí por más de 3 décadas, o sea, más de 30 años, amigos. Así estamos aquí en la gran ciudad espacial, mis chatitos. Saludos a todos ustedes que ven este video, que están viendo este video. Y no se olvide suscribirse al canal, darle like al video y compartirlo con su familia y amistades. Y tocar la campanita, mis chatitos. Bueno, amigos, hoy es día miércoles. Exactamente son las 9 y 19 de la mañana. Y miren, las carreteras están vacías. ¿Por qué están vacías las carreteras? Está corriendo todo bien nítido. Porque mañana es jueves. O sea, 24 de noviembre se celebra el Día de Acción de Gracia aquí en Estados Unidos de Norteamérica. Este día, amigos, se celebra el Día del Pavo, le dicen, ¿no? Todos, la mayoría, 98% comemos pavo. Yo voy a hacer mi pavito este año, voy a hacer un turkey. Vamos a comer un turkey. Ya lo tengo preparado, ya lo tengo condimentado. El día que lo voy a meter al horno, que será mañana, le voy a echar otros más ingredientes ahí. Molidos ahí juntos, muchas hierbitas ahí de sabor, olor, rico, sabroso. Vamos a ponerlo con cebollita, tomate, todas esas cositas ahí, poquito ahí, y echarle el pavito ahí adentro, encimita y todo, para que agarre ese sabor rico, sabroso, amigos. El pavito bien rico. Aquí vamos, amigos, ahorita por la altura del freeway, agarrando las conexiones del 610 que me lleva rumbo al este, miren. Y allá va el 610 que te lleva rumbo al oeste, miren. Estamos viendo cómo está tirando los papeles. Así se hace el basurero, miren. Wow. Las compañías de basura, miren, tirando basura aquí por todos lados, amigos. Así es que se hace el desvergue. Las calles, mira todo ese papelero, mira, mira cómo está tirando papeles, qué barbaridad. Estamos llenos, no tienen cuidado. En la altura aquí del 610 y la curva. Aquí por la Lacura, amigo, ya pasamos la Lacura, ahora vamos aquí pasando la Homestead Road, la salida que a un cuarto de mía está la salida de la Homestead Road, aquí al lado del norte de la ciudad de Houston, Texas. Vamos a pasar la Kirkpatrick Boulevard a una mía. Nosotros vamos en busca de la McCarty. En la McCarty vamos a ir porque queremos ir allá a una bodega, entregar unas cajitas. Hoy tengo trabajo de una hora y media. Una hora y media vamos a irnos para la casa y ayudar a Rocío a acomodar las cosas navideñas. Los adornos navideños que hay que irlos sacando para afuera del ático de la casa, los tenemos guardados. Hay que sacarlos de la caja y comenzar a ponerlos afuera, amigos. A adornar pues lo que puedan, ¿no? Pueden lo que puedan adornar la Navidad, mis señores. Yo sé que muchos no celebran la Navidad por ende razón, pero la Navidad siempre, primero Dios, donde esté con vida, vamos a celebrar, amigos, que representa el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No nos vamos a meter en la religión, pero porque todo el mundo tiene una opinión y una enseñanza diferente a las cosas. Guárdese su comentario, amigo, amiga, y disfrute de la vida de la tal manera, ¿no? Lo bueno es que usted tenga una comunión con nuestro Creador Dios en secreto, en su corazón, espiritualmente, como lo mandó nuestro Señor Jesucristo. Está
está en tu corazón, en tu espíritu. Como le dijo la mujer samaritana, ¿no? Lea la Biblia, amigo, lea la Biblia. Saque lo bueno de la Biblia, ¿no? Cuando Jesús estuvo con la señora samaritana, ¿qué fue que lo dijo? La samaritana le dijo que ustedes dos, ¿a dónde se va a orar, va? Porque yo, los judíos dicen que solo en el templo se debe de orar, ¿no? Y ellos no tenían lugar donde adorar a Dios. Y eso es lo que va a haber el tiempo, en que no necesariamente en un templo tiene que adorar, sino que tiene que estar en su corazón, espiritualmente, donde quiera que usted. El Espíritu de Dios está en todas partes, donde quiera que usted esté. Amigos, este Thanksgiving representa ya el comienzo de la Pascua, de la Navidad, de los holidays y el Año Nuevo. Yo sé que ha venido muy rápido para muchos. El COVID no ha sido fácil para otros. Aquí van las paletas, mira. El COVID ha sido difícil para muchos amigos. La economía ha estado difícil para mí también. Pero gracias a Dios, ahí seguimos adelante para... Mientras tengamos para pagar los biles, la comida, está bien, ¿verdad? Solo hay que seguir adelante. ¿Cuánto venderán las paletas? Porque quiero hacer eso. Mira, ¿quién me puede? Ya me dije un paisano por ahí que comentario que por allá la venden a $3, me dicen. Se la dan a $3. Alguien de California, de traerlas a California, dice, no, amigo, ¿cómo vas a creer? A $2.25 en California, pero aquí la dan a $3, me dijo alguien aquí por la Wayside. Eso me queda más cerca. Saludos y gracias por su comentario a la persona que dijo de California, ¿no? Me encanta California, el clima es precioso. Este clima que tenemos ahorita está a 64 grados la temperatura original aquí en Houston. Es el clima de casi todos los días ahí en California. 64 grados, 70 grados. Bien rico, bien agradable. Bien sabroso. Creo que muchos de los artistas viven ahí, tienen esas montañas, esas lomas. Ahí en California. Por lo mismo que el clima es bien agradable, bien sabroso. Bien bonito. Cuando voy a California, no, hombre, digo, aquí está bien galán. Aquí como si estuvieras de vacaciones todos los días. Este clima, mira, llevan las paletas, ¿no? Son las trocas Dodge Ram. Bueno, mira, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y son 1, 2, 3, 4, 5 líneas por 14, son 50, 5, 4, 20, son 70. 70 paletas lleva ahí el señor en la trailer. So. Y 70 por 3, $210, amigos. ¿Ah? $210, será cierto, amigos. Si no, yo dejo de andar manejando. Yo ando buscando paletas, mano. Mire, allá va otra, mira. Y mire cuánto trae esta. Wow, mira. Se va a ir a venderla allá. Este área comercial, yo creo que le voy a preguntar al señor que vaya en la troca. Lo voy a seguir y preguntarle cuánto es que, cuánto le pagan por las paletas, dónde las llevan. Necesitamos dinero extra, mano, al suave. Aquí es el área de los 18 ruedas. Ya he hecho video antes aquí. Aquí es un área bien comercial. Bueno, amigos, no pude ver al señor de las paletas, no se pudo parar para preguntarle, pues él va para otro rumbo, sigue en la calle 90, en Main. Si llega a ver este video, el señor que va en esa Dodge Ram, con esa trailita de paleta, de su comentario, dígame, amigo, ¿dónde la vende? ¿Dónde se las compran? ¿Por cuánto dinero se las compran? Hay alguien medio por la Wayside el día que la dan a $3, pero quizás por otro lado la dan a 4, no sabemos, o a $3.25, a $3.50. Quizás otra gente sabe lo que uno no sabe. Eso
Sería bueno que lo compartieran aquí, porque hay mucha gente que también quiere ganar un dinerito extra, ¿no? Para los frijolitos. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Aquí estamos. A mí me vale, mano. Yo hago lo que, cualquier cosa para darle comer a mis hijos, ¿no? Para sacar dinerito, miren. Ahí están trabajando. Cualquier cosita ayuda. Cualquier cosita ayuda, mano. Cuando uno mira la cara de sus hijos, ¿verdad? Y dicen que tienen hambre, ¿qué va a hacer? ¿Va? El papá tiene que proveer para los hijos. La Biblia dice que un padre que no provee para sus hijos, escuche esto, amigo, escúchelo muy bien, para aquellos papás que dejan botado, abandonado a sus hijos, preñan una mujer, la dejan y ya no se hacen cargo de los hijos, ya no quieren ayudar a la mujer con los hijos y se olvidan de los hijos y que crecen bien y que están bien según con la mamá y el padrastro. Pero usted es el papá, usted es de su sangre, de su sangre. Y la Biblia dice, se lo voy a decir, que el padre que no provee para sus hijos es peor que un infidel, dice. Ok. Y Dios no lo quiere ni en pintura. Es peor que un infidel. So, tenga mucho cuidado. Imagínate, un infidel es una persona que no cree en Dios, que no. Bueno, ahí donde se está retrocediendo ese trailer es donde según iba a ir yo. Pero bueno, aquí en esta compañía es área comercial, mis chatitos. Voy aquí a esta compañía, pero vamos a ver entonces a dónde me toca ir, porque ay, 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 son 4 cajas de papel y otras cosas más. Bueno, yo voy a tener que ir allá. Bueno, amigos, me voy a despedir de este video. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Hasta pronto y no se olvide darle like y suscribirse para que YouTube lo comparta y lo mande por todo el mundo, dándole like al video del Chatito Blog. Nos vemos en nuestro próximo video. Yala, bye.